Y la verdad que estamos muy felices de estar inaugurando una nueva plaza de teatro como lo que es Entre Ríos. Ayer les contaba a los compañeros que ayer cuando estábamos en el escenario y había más de 600 personas en el teatro, y cuando el bicho contaba de que estábamos felices de estar inaugurando una nueva plaza, aquí era como muy fuerte ver la felicidad de la gente. Somos conscientes de que esto genera una fuente de trabajo para mucha gente aquí, así que nada, felices de estar acá, y cuando sea vieja voy a decir, ay, yo inauguré esa plaza de teatro. Así que nada, feliz de ser parte de esto. ¿Qué pensaste cuando te dijeron Entre Ríos, cuando te dijeron vamos a hacer teatro en Entre Ríos? Nada, me gustó la idea, me gustó, por eso te digo, es como, ¿no?, ser un poco, estar y venir acá como inaugurar una nueva plaza. Te digo que me va a dar chapa cuando sea vieja y decir, yo inauguré esa plaza, ¿o no? ¿Conocías, bueno, Colón, Andrea? No mucho, conozco entre poco y nada, y ayer llegamos temprano y bueno, nada, me dediqué a dormir todo el día porque no dormí mucho durante el viaje, pero bueno. Nada, ya lo conoceré, así que vamos a estar toda la temporada aquí compartiendo con ustedes. Yendo y viniendo, vamos a estar en Colón, Entre Ríos, vamos a estar en Gualeguaychú y vamos a estar también en Carlos Paz. Así que bueno, nada, voy a aprovechar para pedirle a la gente que me vote para el concurso de la chica del verano, que estamos postuladas, que es un concurso que hace La Voz del Interior. Pueden votar de cualquier punto del país, es por internet y pueden votar hasta 5 veces por día, así que a ustedes no les cuesta nada y a mí me ayudan un montón, me quiero consagrar como la chica del verano 2013. Anoche estábamos con los espectadores y algunos decían, qué lástima que no habla Andrea arriba del escenario. Bueno, porque no sería bueno. Tenía sketch y bueno, no los quise hacer porque no me gustaron lo que tenía que decir, para abrir la boca y decir boludeces primero, cerrarla. Pero bueno, nada, el sketch lo hace otra chica y la chica le gusta y nada, estamos todos felices. Bueno, feliz estadía. Gracias. Con una entrevista atrás de la otra, pero qué mejor para un artista, ¿no? Que la verdad la gente, ustedes, la prensa, los medios, nos quieran, nos respeten como artistas y quieran saber qué opinamos, que estamos acá con esta gran plaza teatral que estamos abriendo, que es Colón. También vamos a ir a Gualeguaychú. Abrimos esta plaza teatral con un gran debut, La Noche de las Pistolas Frías, a sala llena, así que yo estoy feliz con lo que se está generando acá. Vos ya has venido a la zona, porque te hemos visto. Sí, he venido, pero no, obviamente, al abrir una plaza teatral, en algún momento voy a decir, yo fui pionera en Entre Ríos. O sea, conocías Colón. Conocía, no había venido a Colón específicamente más que para cuando vine a alquilar el lugar donde estoy viviendo, pero sí había venido a Entre Ríos a distintos eventos y no había tenido el honor de conocer lo que es Colón y lo que es Gualeguaychú, que ahora gracias al teatro lo voy a poder hacer y vamos a estar acá acompañándolos todo el verano, así que la verdad que cuando Daniel Comba me propuso venir a abrir esta plaza teatral, ni lo dudé, porque bueno, ya he trabajado con la compañía y además me acompaña el gran Emilio Dizzi, que lo quiero y que es un grande, un elencazo. La verdad que estamos muy contentos porque creo que somos un elenco que todos tiramos para el mismo lugar, que es que la gente se vaya del teatro con una respuesta positiva y bueno, la verdad que estamos contentos. ¿Qué expectativas tenías antes de venir y qué miedos, temores por ahí? No, ¿sabes que ninguno? Vine muy positiva, así que bueno, me quedo con eso y con todo lo que se va a ir dando. Bueno, Floppy, se te ve muy positiva siempre, así que éxitos para esta temporada y feliz estadía en Colón. Muchísimas gracias, besos a Gustavo y a todo el equipo.